regidora Blanca Elena González Zavala. El cronista municipal Fernando Amate Zúñiga. Unas palabras de bienvenida por parte de Marco Antonio Hernández Hernández, director de Obras Públicas del municipio de Celaya. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Señor presidente, Pastor Rosa Márquez, con su venia, señor regidor, señor síndico, un poco de la columna. La columna data de 1791 y esa columna fue dedicada al monarca español Carlos IV. En 1823, esa columna se coronó con un águila elaborada en cartera. Fue el primer monumento dedicado a la independencia. En 1906, esa columna fue trasladada de lo que es el jardín principal, donde está el kiosco, a donde se encuentra actualmente, que es en la calzada de Independencia. En ese momento, el águila de cantera se tuvo problemas, se destruyó, y fue en 1906 que fue colocada el águila que tenemos aquí presente. Esta es una escultura hecha en lámina de zinc, cuyo peso aproximado es de 300 kilogramos. El metal se ha tratado ahora con limpieza química y para su conservación y las acciones de restauración. Como les comenté, en 1906 fue colocada la escultura de Águila en sustitución de una de cantera y fue elaborada por el escultor José Refugio Padilla. Se encuentra con nosotros el restaurador Juan Montoya Colín, aquí presente, el cual es el restaurador de bienes muebles, que es la persona que hizo el restaurador. Y también se encuentra con nosotros el arquitecto Gustavo Ledesma, que es el restaurador de bienes inmuebles y que actualmente está a cargo de la restauración de la columna. Así pues, doy paso entonces para que mi compañero y amigo, Fernando Amate, haga la reseña. En los hechos históricos, y esto sin lugar a dudas es un hecho histórico y social para Celaya muy importante, hay que darles contexto. ¿Cómo podemos contextualizar esto? Estamos hablando de un símbolo. ¿Y qué es un símbolo? Un símbolo es una representación material de una historia, de un hecho glorioso, de los anhelos, de los sueños. Y detrás de un símbolo hay una serie de referentes sumamente importantes. Tan importantes que, por ejemplo, en la legislación mexicana, existe una ley específica de los símbolos patrios. Y se habla de tres símbolos, los que nos dan rostro e identidad como nación. Hablamos obviamente de nuestra enseña patria, la bandera enarbolada por el ejército trigarante cuando entra a la Ciudad de México con Vicente Guerrero, con Agustín de Iturbide. Estamos hablando también con otro de los símbolos representativos que con mucho orgullo entonamos con frecuencia del himno nacional. Y el himno nacional nos trae la historia de dos extraordinarios músicos, de un extraordinario músico y un extraordinario poeta, un potosino y un hispano, que van a fusionar su arte y darnos las gloriosas notas del himno nacional. Y llegamos a lo que hoy nos ocupa. El elemento representativo y simbólico de lo que es el escudo nacional. Este escudo nacional tiene como elemento iconográfico el águila devorando la serpiente. Es tiempo de que escuchemos las palabras del presidente municipal de Celaya, el ingeniero Francisco Javier Mendoza Vázquez. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Mi estimado Marco, muchas gracias. Mis queridos compañeros de ayuntamiento, nuestro síndico Carlos Ruiz Blanquis, Blanquita, muchas gracias. Héctor Gómez de la Cortina, nuestro flamante, ¿qué te puedo decir, mi querido Fer? Eres muy elocuente y eres muy sabio. No sé cómo decirte si realmente. ¿Cómo te diría? ¿Qué palabra habrá para describirte esa elocuencia y esa sabiduría? Mi super amigo, muchas gracias, Inder, cronista de nuestra ciudad.
mi querido Rafa Soldar, muchas gracias como siempre al pendiente de todos los eventos históricos de nuestro municipio. Gracias por tu anfitrionía, mi querido Néstor, Néstor Pesales, muchas gracias. Gracias a todos y a todos a los medios de comunicación. En verdad es un gusto presidir este evento histórico, por supuesto, como ya lo comentaba Fer, es un momento histórico y esperemos que vengan muchos niños y jóvenes de las escuelas que nos acompañen aquí, que pasen a tomar fotografías, porque una vez que esté el águila en el lugar que le corresponde, pues ya difícilmente se volverá a tener esta oportunidad. Este día, efectivamente, como decía Fer, es un día histórico para Celaya. Tenemos como objetivo precisamente abrir al público en general la posibilidad de acercarse al águila de la Columna de la Independencia a efecto de admirar y apreciar su belleza y su dimensión. Y aquí la tenemos casi a una altura de 2.50 metros aproximadamente, ¿verdad? Es lo que más o menos estimamos que pueda tener de altura el águila, más con sus alas abiertas, posiblemente lo mismo, otros 2.50 metros. Y esto es aprovechando las acciones de restauración que a través de Juan se han llevado a cabo para conservar la Columna de la Independencia, que como ya se comentaba, se erigió como el primer monumento a propósito de la Independencia de México, ¿verdad? Por este conducto y a través de ustedes, de los medios de comunicación, quisiéramos aprovechar para invitar a todos los celayenses a que pasen aquí a Celaya. Se van a generar algunas dinámicas, me platicaba Néstor, con algunas escuelas para hacer algunos concursos de dibujo, de pintura, de águila, para pues, motivar también a los jóvenes, a los niños, a las niñas que vengan aquí al municipio, a la Casa del Diezmo, a tomarse fotos, subirlas a internet, comentar a través de diferentes páginas sus experiencias y qué piensan de este monumento.